Viene con triste lado derecho.
Valle, saca la jugada, se la entrega Valle en una counter, que es explotar vuelta para afuera, sigue moviendo las piernas, ya consigue primero el 10 y un poco más, en el acarreo. El Mount Valle lo vuelve a hacer. Si no en el ataque aéreo. El corredor del mismo lado, Barça con los controles, saca la jugada, siempre es un poco alto, se la entrega Valle, quiere intentar buscar, así como por otro lado, se está atacando, Barça a la 10, llega la 5, en una formación de dobles, corredor del lado izquierdo, Barça con los controles, saca la jugada, empieza a rodar hacia la derecha, se coloca la bola, sigue moviéndose, está buscando el pase, lanza el pase. Casi, casi. Se pone un poquito complicada la situación, no, no tan complicada, pero es un poco. Tiene el conjunto de campeones en un movimiento de izquierda a derecha. Barça con los controles, saca la jugada, tiene tiempo, está en la bolsa, empieza a rodar hacia la derecha, pero se colocó. Creo que no debió de haber. Corredor del lado derecho, Barça en los controles, saca la jugada, tiene tiempo, busca el pase, lanza y es... ¡Ay, ay, ay! Jorge tendría que poner a tu bebé. Este número 2, Rodo, es quien va a realizar la patada. Verán, el centro es bueno. El centro es alto, es volado, es una formación rota. Empieza a buscar Yardache, positivo. Y hasta ahí se pone.
Formación doble del lado derecho para el conjunto de Panteras. En el alza y en el
controles, el pase es bueno, elevado, lo consigue, ya anda ahí arrastrando el primero y 10, me parece que el buen todo sí llegó.
izquierdo. Darkseid en los controles, pero antes hay un tiempo fuera por parte de Leones y de Santi. ¿Cómo vivimos ese pase que nos dejó el primer gol? Tres equipos que llegan a tres finales. Es correcto, un Bogart. Y aquí viene Panteras de Puebla en situación de punto. Primera oportunidad de gol dentro de la 5. Formación. Gemelo está en la estaca del lado derecho. Hay un movimiento de izquierda a derecha. Saca la jugada, se la entrega Ovalle. Ovalle por el centro. Ovalle, fírmala, fírmala, papá. Ay, casi. Ganado. Tranquilo, mis chavos, ya está la gente. Ahí todo, pero el centro es bueno. El centro es bueno, la patada es... ¡Fuera! Como debe de ser, subiendo y poniendo el nombre de Panteras en lo alto. ¡En lo alto! El nombre de Puebla también. También, de Panteras de Puebla. Es Panteras de Puebla, y si no, le ponemos sus naranjitas para que se acuerde. El fildeo es bueno, tiene espacio, busca el hueco por el centro, pero ahí Darío le cerró el espacio y dijo, ¿a dónde vas? ¡Está bueno! Y aquí viene Leones, en una forma que me quedó en el para ver el juego que negocio. Hay un movimiento, falta la jugada, se le va a hacer entrar en un paso Lobos. Tiene espacio, rompe la carrera, sigue moviendo las piernas, se está escapando, pero ahí llega Rodo y todo el perímetro. Y van a esperar hasta que les cuenten los dos segundos para empezar a jugar con el reloj a favor. 10 segundos en el reloj de disparo. Va a sacar la jugada, se la entrega Ovalle. Ovalle explota por el centro. Y es primera oportunidad y 10 por avanzar. Y top es correcto. Misma forma, formación donde es corredor del lado derecho. Darkseid en los controles, esperando que baje más el reloj hasta que quede en 10 segundos o menos. Quedan 10 segundos. Hay un movimiento, saca la jugada, se la entrega Rodo. Rodo busca por el centro, sigue moviendo las piernas y va a conseguir 3 yarditas.
cero de marcha en los controles, esperando que se consuma ese reloj. Quedan 10 segundos en el reloj de disparo. Hay un movimiento, saca la jugada, hace el engaño, se la deja Ubaye. Ubaye por el centro, sigue moviendo las piernas y después del segundo esfuerzo consigue llegar y dejar de apoyar. Claro, también en los comentarios en redes, ahí está el punto de Juan Navarro, que lo quitaremos. Ahí es, y saca la jugada, tiene tiempo, lanza, va a lanzar el pase. Es una formación, me parece que es doble, es corredor de lado atrás del coreback, hay un movimiento de su receptor, de izquierda derecha, saca la jugada, se la entrega Ubaye, Ubaye para el centro, busca el vuelto, sigue moviendo las piernas y avanza de mucha fuerza, segunda y cinco, perdón, segunda y cinco. Ahora, no sé si que los tiempos de noche. Se está de derecho, saca la bola, se la entrega Ubaye, Ubaye, hace el cambio. ¡Ubaye! 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 ¡Gol! ¡Lo está consiguiendo eso, Ubaye! Y veremos la patada del punto extra. Ahí viene Rod, ahí viene Rod. El centro es bueno, la patada es buena. El marcador 20 puntos. Corta el día que lo diga, Panteras es el mejor. La patada es buena, es larga, asfixiada. Empieza a buscar hueco por el centro, sigue moviendo las piernas, pero ahí llega a ser rompe la tecla, rompe dos, sigue moviendo las piernas y hasta ahí vas a llegar. Y ahí les va con el número 14, se lo van a levantar luego, luego. Se lo lanzan, tuvo el 11, lo cambió todavía, loco. Número 11, ¿quién es el número? ¡Cántalo! ¡Grítalo! ¡Estamos a nada desde el campeón! ¡Saca la jugada! ¡Intentan un trick play! ¡Lo consigue el primer día! ¡Un poquito más! ¡Sigue el que dentro del campo! ¡Y no lo van a dejar salir! ¡Y el tiempo sigue sumando! ¡Cállalo, por favor! ¡No hay problema! ¡Saca la jugada! ¡Es un pase clase al número 11! ¡Es completo! ¡Pero ahí Pepe Grillo hace el primer taquito de taquilla! ¡Sigue volviendo las manos! ¡Darío lo saca del campo! ¡5 segundos! ¡5 segundos! ¡Acábalo, reloj! Y es el tiempo fuera, hay un tiempo fuera por parte de Rex, del staff de la... ¡Cántalo, mi Bogart! ¡Cántalo conmigo cuando pite! ¡Mi topo! ¡Ya cantando aquí la bandera! Y ahí viene, en tercera oportunidad, en 5. ¡Saca la jugada del centro, salto! ¡Y hasta ahí! ¡Es campeón! ¡Infantil doble A! El pase es completo, no es incompleto. Ya mátalo, papá, ya mátalo.